Es decir, que influencer aquí asturiano, sí, que se llama Juli, sí, que con todo este auge que hay ahora de las recetas, de cocinar, sí, de sobre todo también probar muchos restaurantes, pues recorre, yo creo que empezó principalmente a mí, yo este lo conocía a Juli ya de principio cuando tenía muy pocas reproducciones, me salía bastante en TikTok, porque me gustan mucho las hamburguesas, y a él también, y entonces iba probando todas las hamburgueserías ahí de Asturias, ¿no? Y la verdad es que fue creciendo, y ahora solo en TikTok tiene más de 10 millones de reproducciones los vídeos de analizando pues eso, sí, sí. Luego les pone nota a los sitios. Sí, les pone notas, sí, les pone notas. Suele ir con un amigo, con una amiga y tal. Sí, sí, sí. La cuenta se llama Juli Avilés. Y de hecho, bueno, ya está empezando a hacer vídeos con otros influencers más también bastante famosos de tema de gastronomía. Y ahora tiene un proyecto, fue creciendo y tiene un proyecto que se llama La Julineta, que es una food truck de... Sí, acaba de estrenarla hace poquito. Ha sido el Festival Internacional de Cerveza Artesana, sí, y fue allí con la Julineta para, nada, una food truck de hamburguesas. Y claro, bueno, entre la fama que va cogiendo aquí en Asturias, el tema de que las hamburguesas ahora están ahí en el top de tendencias de gastronomía y demás, pues ahí está con su negocio. Estaba ahí en FICAL 2024. Mira, aquí está. En esta imagen, esto es la food truck antigua y que la estuvo... restaurando y demás, sí. Este es cenando con Pablo, que es uno de los mayores, sí, influencers probablemente hoy en día, que viene bastante por Asturias a probar, sí. Yo me he salido en muchos, sí, restaurantes asturianos probando los menús degustación de los Estrellas Michelin, no, que tenemos aquí. Juli, pero este no. Pues este es, ¿sí?, este es mucho más, ¿sí?, famoso. Te diría que probablemente, tampoco es que yo los conozca a todos, ¿sí?, pero en tema de gastronomía a día de hoy sea uno de los primeros. Juli te cae muy bien porque llega como muy llano, ¿no? Bueno, es que yo creo que se ganó el cariño, sí, un poco de la gente, sí, de esa manera. O sea, sí, iba a una hamburguesería, como puedo ir yo con, sí, mis amigos, y al principio ahora los vídeos ya están más currados, sí, y tienen tal, pero al principio era como si estuviésemos, sí, sí, debatiendo, sí, y tú qué le pones, y da, pues esto, sí, no me gusta. Además, a veces no le gusta mucho el queso y a veces se pide las hamburguesas, sí, con queso, sí, para, sí, probarlas. No, y o sea, se nota, sí, que cuando, sí, no le gusta, sí, eso, también lo dice. Eso es muy importante. Entonces, eso es muy importante, muy que sea, bueno, auténtico. Me ha prestado. Bueno, Eguino, buen fin de semana. Igualmente. Venga. Muchas gracias. Ahora nos vamos a cocinar. Mira, hablando de Juli, efectivamente. No toca hamburguesa porque ya saben que hoy es dulce y que ya tenemos al